Está realizando en León en estos momentos un congreso de educación, un congreso de innovación, de tecnología, de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la educación. Es Educatic, es su segunda edición. Y bueno, pues no podíamos dejar de tener presencia en esto y logramos invitar a uno de los ponentes en Educatic, que es Gustavo Aceves. Él es titular de una consultoría, se llama Visión Integral, y nos va a platicar ahorita qué hace con esta consultoría, cómo se vincula con el tema educativo. Gustavo, gracias por darte una vuelta. Sabemos que los congresos son muy intensos de pronto, pero qué bueno que te tenemos aquí. No, yo estoy muy contento que me hayan invitado y agradezco la oportunidad de difundir lo que nosotros hacemos y en lo que creemos. El gran tema de Visión Integral es el cambio de pensamiento, Arnoldo. Y nosotros lo que vemos es que el mundo refleja lo que nosotros pensamos. El mundo exterior refleja cómo estamos adentro. Entonces, si no cambiamos la forma de pensar... Es un paradigma que se ha venido... Ya se nos convirtió en un paradigma también, cambiar. Pero cambiar. Luego de repente te dicen cambie. ¿Y cómo le hago? ¿No? Pues, es un buen punto. Mira, es un buen punto. Nosotros lo que vemos... La educación ha tenido un punto ciego, que es la persona. Si vemos la educación, la adecuación es... Ve a aprender, ve a conocer, pero no de ti. Y esa desconexión cobra. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funciona la mente, no sabemos la conexión mente-cuerpo, no sabemos cómo funcionan los pensamientos, la parte consciente y subconsciente. O sea, el conócete a ti mismo de Sócrates de hace 2500 años se nos olvidó. Nos desconectamos. Fíjate, la madre de las ciencias es la filosofía y los papás son los tres grandes filósofos griegos, ¿no? Y ellos hablan... Pues tiene un pensamiento lógico, pero hablaba mucho de conocerte a ti mismo, ¿no? Platón también decía, oye, lo más difícil es conocerte a ti mismo. Pero ese es el gran tema y se nos ha olvidado. O sea, ¿la educación hoy en el mundo, en México, tiene esta parte, digamos, relegada? Sí, yo sí me atrevo a decir que, o sea, no podemos hablar de que es en el 100% del mundo, porque pues, yo no lo conozco, pero en general la educación está desconectada de esto. Aquí hemos hecho reformas educativas, tratamos de encontrar la cuadratura del círculo, tenemos problemas para el rendimiento escolar, etcétera. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo a nivel institucional, este tipo de ideas? ¿O hay que empezar poco a poco? Fíjate que hay tres grandes frentes. Uno son los maestros. Yo creo que desde las escuelas normales hay que meter este nuevo paradigma. Yo diría que es un nuevo paradigma de educación. Porque a final de cuentas, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos buscando? Que tú proyectes siempre lo mejor de ti. Y eso no lo estamos aprendiendo ni en la familia ni lo estamos aprendiendo en la escuela. Para empezar, que te lo proyectes a ti mismo, ¿no? Creo que sería. Ahí empieza todo. O sea, diste en el clavo, ahí empieza todo. O sea, ¿qué piensas de ti? Hay un concepto integral que se llama autoimagen, que es lo que piensas de ti mismo, cómo te ves. Sentirte a gusto contigo mismo. Sentirte a gusto contigo mismo, pero sobre todo. Estar contento contigo, creer en ti. Traemos un gran problema, ¿sí? ¿Qué tanto crees en ti mismo? Y si no crees en ti mismo, ¿cómo vas a creer en los demás? Si no confías en ti, ¿cómo vas a confiar en los demás? Bueno, y tu ponencia, Gustavo, borda sobre estos temas mañana en Educatix. ¿A qué horas vas a estar tú mañana en Educatix? Voy a estar, el taller lo damos a las 9 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. ¿Que es taller significa que hay interactuación, que hay interactividad? Sí hay, como son auditorios algo grandes, se hacen dinámicas, pero lo que es muy importante es la reflexión, los marcos de referencia. Y nosotros lo que queremos es llamar la atención fuerte de este punto ciego que estamos hablando, ¿sí? De este descuido que hemos tenido. ¿Le vas a hablar a maestros, a alumnos, sí, a funcionarios? Básicamente maestros, directivos de escuelas. Ahorita es como el auditorio más importante. Sí, hay algunos padres de familia que van y gentes de otras instituciones, pero son básicamente maestros y directivos de escuelas. Entonces nosotros lo que queremos es despertarlos. Adelántanos un poco, ¿qué tesis centrales manejas? ¿Cómo podrías resumir un poquito cómo empezar la ardua tarea de pensar en uno mismo? Sí, gracias. Todo parte de un pensamiento. O sea, si tú analizas todo lo que haces o no haces, parten de un pensamiento. Entonces el tema es que tú siempre pienses mejor, que atraigas mejores pensamientos, proceses mejores pensamientos, ¿sí? Se nos dice que somos lo que pensamos y en parte es cierto, no totalmente.
Yo soy coach y el coaching te dice, tú eres lo que piensas. Sí, sí tienes razón, pero no del todo. ¿Por qué? Porque tú siempre tienes la posibilidad de cambiar tus pensamientos. Entonces tú siempre eres más que tus pensamientos. Y se nos olvida eso. Se nos olvida lo que somos. No cambias si te das cuenta. Exacto. Y entonces los pensamientos, nosotros nos etiquetamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Si yo tengo pensamientos, si yo estoy envidiando a otras personas. ¿Dónde aprendemos a pensar? A pensar. Así como aprendemos a hablar. En la familia, en la sociedad, en los medios de comunicación hoy en día. Sí, yo pienso que lo que yo creo es que tú cambias tu forma de pensar cuando te conectas contigo mismo. El gran tema que nosotros buscamos es que tengas una mejor conexión interior. Y lo que yo creo es que lo mejor de ti está dentro, ¿no? Y no sabes lo mejor de ti, ¿por qué? Pues porque hay creencias limitantes, hay miedos, hay basura. Hay basura y la mente, fíjate, por ejemplo, en la escuela, mucho estamos en la parte racional. La parte racional tiene que ver con la parte consciente. La parte consciente representa el 5% de tus procesos mentales. Entonces, la educación no está en el tema de sentimientos, de pensamientos, de creencias. ¿Dónde empieza el cambio de forma de pensar? En la forma en que te ves y en la forma en que ves el mundo. Nosotros le llamamos eso a nivel de pensamiento. Si no cambias tu nivel de pensamiento, se van a repetir mucho de los patrones que traes. Y algo en lo que nosotros creemos es, cambia tu mente, cambia tu entorno. Ahora, imagino que tú trabajas como consultor, sí, con grupos pequeños y con un espacio de tiempo más amplio que lo que vas a tener mañana. Sí. ¿Es mañana sembrar una semilla nada más? Es sembrar una semilla, pero como que sembrarla... Es muy importante los ingredientes que le pongas a la semilla. Por ahí dicen las parábolas que depende mucho del jardín al que cae la parábola del sembrador, que es muy conocida, que la semilla depende del jardín que llega. Yo creo que también depende mucho cómo plantas la semilla. Yo quiero plantar una muy buena semilla el día de mañana. Sí, quiero ponerle mucho corazón, quiero ponerle, o sea, mucha conexión con el auditorio que va a tener, de que esa semilla les llegue ahí. Porque aquí, ¿de qué se trata? No se trata de nada más de que despiertes. Esto es como un músculo. O sea, esto hay que vivirlo día a día, Arnoldo. Entonces, se trata de tener un cambio profundo. ¿Mi interés cuál es? Cambio de vida. En Visión Integral queremos cambiar las vidas. Hablamos de Visión Integral, visión que transforma. Oye, has estado ya en Educatix, estuviste el día de hoy en otras. ¿Cómo es el tono general del evento, del congreso? ¿Tú caes dentro del mainstream, digamos, o eres un exótico para lo que se está viendo ahí? Porque entiendo que hay funcionarios, sí, claro. Los temas de tecnología, sí, etcétera, exacto, son otra cosa. ¿Cómo se da esta composición? Pues mira, yo me siento muy bien. ¿Por qué? Porque veo mucho el tema de innovación. Yo manejo el tema de estrategia, por ejemplo, y el tema de innovación es muy interesante. El tema de las tecnologías de información, todo eso es buenísimo. Pero veo ese punto ciego y digo, eso le da mucho sentido a que yo esté ahí. O sea, eso me hace sentir muy bien. Me hace sentir muy bien porque digo, estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con una posibilidad de hacer algo que yo veo importante, ¿no? Y que le da sentido a mi vida, a mi proyecto de vida está ahí. Muy bien. Cambiar a las personas. Pueden asistir a esta charla quienes estén inscritos en este congreso nada más, pero quien se interesara en lo que tú nos planteas, Gustavo, en conocer más de Visión Integral, cómo te localizas, manejas algún tipo de redes sociales o estás, sí, en internet. Sí, sobre todo los invito a que visiten mi página, es de la empresa, es www.vision-integral.com y ahí tenemos talleres, tenemos servicios. Ahí nos pueden contactar. Nosotros estamos trabajando fuerte en organizaciones, en empresas. Estamos trabajando con gobierno también. Y estamos trabajando con las instituciones educativas. Estamos empezando a dar talleres ahí. Hay que empezar, ¿no? Nosotros creemos... Este es un proyecto muy ambicioso, muy profundo, de mucho cambio. Pero yo creo que lo que hay que empezar es a mover conciencia, ¿no? Un gran tema de todo esto que estamos platicando. Y quienes tienen capacidad de tomar decisiones para que esto también vaya modificando algunos procesos ya establecidos. Estamos buscando eso. Estamos buscando tocar gente que tome decisiones en el sistema educativo. Nosotros vemos muy importante a los papás también, ¿no? O sea, los papás también tienen que entrar a este juego. O sea, es un triángulo donde están maestros, papás y alumnos. El tema importante son los maestros, porque los maestros son los difusores de todo, claro, esto.
Entonces depende mucho del rol del maestro. O sea, tú imagínate un maestro que llega a dar una cátedra, que llega a dar una clase como un maestro, ¿sí? Y yo me pregunto, oye, ¿qué pasa si él llega o ella llega y se prepara, y se prepara desde su corazón, se prepara desde su conciencia? Si le gusta más lo que hace vidas, también. Para cambiar vidas. Que tú llegues y que sepas como maestro, yo voy a llegar y voy a tocar la vida de mis alumnos. Yo voy a cambiar su vida, la voy a mejorar. Los voy a ayudar a que ellos saquen lo mejor de sí. Y entonces las clases así, no en el esquema tradicional, donde realmente los alumnos se ayuden unos a otros. Aquí que buscamos mucho el mejor promedio de la generación y por eso nos presentan luego problemas como el bullying o la violencia en las aulas, sí, por este punto ciego. Sí, y que yo tengo un concepto que le llamo discriminación en el hacer. ¿Qué significa eso? Yo te juzgo por lo que haces. Y me olvido que tú puedes hacer cosas siempre mejores. Yo te puedo encontrar en un mal momento, Arnoldo. Tú te acercas a pedirme trabajo y yo veo que te corrieron de tu empresa, que anímicamente estás mal, que no confías en ti mismo, que en el entorno se habla mal de ti. Pues está difícil que te contraten, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo te encuentro en un buen momento donde yo te veo que tienes confianza en ti? Te doy una segunda oportunidad. Sí. Pero fíjate lo que pasa, Arnoldo. Todo el mundo te recomienda, llegas en un buen momento, yo te veo mucha confianza, pues me veo muy tentado a contratarte, pero me olvido que tú eres el mismo Arnoldo, ¿sí? Y eso se nos olvida que la persona es mucho más que lo que hace, y eso, yo creo que eso nos está cobrando caro, el estar juzgando por lo que haces, que estés cuidando lo que haces, no lo que eres, y lo que haces es un reflejo de lo que eres. Entonces hay que cambiar el ser para que cambie el hacer, ¿no? Va a estar muy, 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 muy interesante esta conferencia que vas a dar mañana. Mucho éxito. Yo te agradezco que hayas tenido unos minutos para venir. No, encantado. Aquí a Revista de la Una, Gustavo. Encantado y bueno, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Y yo lo que espero es que al menos esta conversación genere un pequeño despertar. Y quien tenga interés en saber más, pues en tu página, que por sí, ahí ya lo estamos pasando. Mi página, sí, www.visionbiomedio-integral.com. Muchísimas gracias. Muy bien. Fernando, muchas gracias por la invitación. Es Gustavo Cebes, es propietario de Visión Integral, coach, director de Visión Integral, es una consultoría sobre, pues digamos, desarrollo humano, entre otras cosas, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Yo voy a continuar. Tenemos charlas todavía muy importantes, quédese con nosotros. Además, es día de Interlínea Semanal, la mesa de análisis de la agenda de la semana.